Chespirito y Doña Florinda despertaron al amante de la lírica que se escondía en Palacio de Gobierno. El presidente de la República se animó a entonar conocidas melodías de ópera junto a los notables comediantes mexicanos que llegaron hasta la Casa de Gobierno para recibir el saludo oficial del gobierno peruano. En medio de tantas tensiones, en medio de tantos problemas y guerras y malas noticias, ellos nos han traído el humor, la ternura, nos han hecho sentir a todos siempre niños. Haciendo un alto a la sesión del Consejo de Ministros, el presidente Alan García dialogó por casi una hora con don Roberto Gómez Bolaños y doña Florinda Mesa. En el Salón Embajadores de Palacio de Gobierno, los invitados mexicanos fueron una vez más elogiados por su enorme contribución a la risa de los peruanos. El jefe de Estado evocó un recuerdo personal. Y hoy día mi hijo más pequeñito, que es Federico, el último, también sigue al Chavo. Y me sorprende cuando aparece haciendo la garrotera, eso, sus parálisis, sus inmovilidades. Pero sin duda lo que más llamó la atención fue la calidad lírica de Florinda Mesa, quien comprometió al propio presidente a seguir sus melodías. No decepcionaron, aunque no se salvaron de las bromas de Chespirito. ¿Qué es su voluntad? Gómez Bolaños hizo su ingreso a Palacio de Gobierno en medio de una nutrida presencia de escolares en la Plaza de Armas. El que hiciera famoso a personajes como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado no tuvo reparos en acercarse hasta la reja de la Casa de Gobierno para saludar a sus seguidores. Incluso hasta la prensa recibió su saludo. Tras la cita, Alan García prometió asistir a la obra 11 y 12, protagonizada por Gómez Bolaños y Florinda Mesa, en el auditorio del Colegio San Agustín. Tal vez una dosis de humor nunca estará de más, en medio de la siempre complicada coyuntura política. Renzo Macei, Canal N.